Bueno, hoy, el plan de hoy, vamos a ir a hacer un trekking a la Cueva del Indio. Estamos más o menos a entre 2 a 3 kilómetros, nos dice el guía. Entonces, acompáñenos. Ya llegamos al punto donde ya podemos ver este letrero y aquí ya empezamos a hacer el senderismo. Y bueno, aquí quiero que vean, miren, así se ve la cascada cuando es en invierno, pero como estamos en verano, pues obviamente no la vamos a ver así. Claro. Pero igual, miren tan hermoso como se ve el sendero. Podemos aprovechar unas vistas muy bonitas del lugar. Como pueden ver, esto es totalmente una vegetación diferente de la sabana de Bogotá y otros lugares de Colombia. La verdad, Santander es muy famoso por los deportes extremos. Entonces, pues, estamos muy contentos de conocer esto. La vegetación característica del Capitanejo son estos tunos que vemos acá. La forma que tienen es, como pueden ver, es en forma de árbol y luego se van formando los tunos. Y también podemos ver un tipo de espinas que se llaman guasábaras, que acá les dicen. Bueno, aquí vemos, esta es la guasábara, este tipo de árbol, y es hay que tener mucho cuidado porque se le pegan en la ropa. Bueno, para nosotros eso es totalmente nuevo, o sea, esta vegetación, esas cosas totalmente diferentes, estamos muy contentos, pasando buenísimo. Bueno, aquí podemos ver la quebrada platanerana, se llama así, pero pues obviamente por el verano está seca. Pero se debe ver muy bonita pues cuando está en invierno, ¿no? Bueno, aquí ya tenemos 1 kilómetro recorrido. Estamos contentos. El clima es muy chévere. La verdad, totalmente contentos con esta vegetación, totalmente diferente a lo que conocemos. Casi semidesértica. Y bueno, muy chévere. Bueno, ya aquí estamos 500 metros a la cascada del Indio. El paso de los Esorales. Estoraques. Ok, a 250 metros. Entonces, muy bonito. Bueno, como pueden ver, esto es un río. Obviamente está seco. Eso nos hizo muy fácil poder caminar por ahí y poder subir. Está muy cerca ya de la Cueva del Indio. Y listo, llegamos a la cueva del indio Chicamocha. Cuenta la leyenda que esta es la cueva del indio Chicamocha. Y también dicen que esta cueva conecta, y es tan profunda que conecta al pueblo de Cocuy y Huicá. También dicen que el indio Chicamocha tenía mucho oro y que él daba cambio por cualquier cosa que necesitara. Le daba a cambio a la gente barrotes de oro. Bueno, aquí terminamos y ya entonces estamos bajando al mismo camino. Maravilloso, bonito trek.